de hoy nos autoconvocamos para acompañar a los compañeros enfermeros y enfermeras de la salud que trabajan en todos los CESAC de los barrios, como también así los promotores de la salud que trabajamos en los CESAC de todos los barrios haciendo territorio. Hoy nos vinimos a convocar porque lamentablemente nos vemos con que otra vez somos atropellados con el sueldo, somos atropellados con esta remuneración que es lo que tenían que haber hecho del SAMO, no lo hicieron como corresponde. El gobierno de la ciudad, un ítem que le paga a todos los trabajadores dos veces al año, lo mismo a enfermería de los centros de salud, le pagó la tercera parte o menos de lo que correspondía. El resto cobró bien. Las enfermeras y enfermeros de los CESAC, yo tenía que haber cobrado 32 mil pesos, igual que el resto, cobré 8.700. Todos los que trabajamos en los CESAC, lamentablemente, estamos olvidados. Parece que no fueran profesionales, no fuéramos nosotros promotores de la salud, que también estamos todo el tiempo en los barrios, trabajando en territorio. La problemática es que no nos pagaron la totalidad del SAMO de 29.900 que teníamos que haber cobrado, cobramos nada más que cerca de 9.000. En eso estamos en común con la enfermería y los demás servicios como laboratorio, farmacia, administrativos, que tampoco han cobrado ese servicio. Permanentemente la falta de reconocimiento a nuestra profesión como una carrera profesional de la salud. Nosotros somos discriminados, por esta razón cobramos menos de la mitad que el resto del equipo de salud y por eso vivimos haciendo todo tipo de acciones y de reclamos para que la enfermería pase a la ley 6035, que es la ley de carrera profesional de la salud, y se cumpla todo el régimen de los profesionales también de la enfermería, porque lo somos. Hubo el año pasado un fallo en primera instancia a favor nuestro, donde la justicia reconoció que la enfermería era discriminada injustamente de la lista de las profesiones que están en esta ley, y el gobierno inmediatamente apeló. Por eso nosotros este 13 de abril vamos a hacer una marcha a las antorchas desde Corrientes y Callao hasta donde está la fiscal Cícero, que fuimos a repudiar por redactar un dictamen que le está presionando a la Cámara para que falle en contra nuestro y apoye al gobierno. Y además vamos a hacer un acampe el día 14 a partir de las 0, después de la marcha de las antorchas, para instalarnos donde está la Cámara Judicial, para pedir justicia por la enfermería y para que sepan los jueces que vamos a hacer esta vigilia, y no vamos a parar hasta que la enfermería tenga todos los derechos por los que viene luchando. Muchísimas gracias.